Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no?, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. Más broso, que hasta me llama la atención, porque no era así. Cuando lo conocí, me acuerdo que tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer lo del maestro Bejarano con Ahumada. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el broso que no conocía. Tiene que ver también con esta situación que estamos viviendo, de definiciones. Además, les pagaban mucho. Entonces, todo eso es lo que pues tiene que ir cambiando. Aunque se enojen, hay que resistir. Yo siempre tengo presente lo que le hicieron a Madero. También salió esa expresión de Gustavo Madero, su hermano. Dice, le muerden la mano al que les quitó el bozal. Son experiencias. ¿Cómo se resiste a eso? ¿Cómo se llevan a cabo los cambios para que no siga imperando el antiguo régimen de explotación, de injusticias, de privilegios, de corrupción? ¿Cómo? Con el pueblo. Y por eso la gente nos respalda, nos apoya. Por más ataques que haya, tenemos ese respaldo. Y nosotros no vamos nunca a traicionar al pueblo. Y acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios qué es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, no me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder. Y el poder es humildad. Y el poder es poder decir adiós en su momento. Y también, no todo el que tiene es malvado.